plantan en nuestro territorio. Hoy nos encontramos en la paradisiaca y encantadora isla de San Andrés, donde por estos días se lleva a cabo el 13º Encuentro Nacional de Adultos Mayores. Este es un programa que se emite por Telecaribe todos los miércoles a las 2 de la tarde. Regresamos a Sucre Visible, el programa de la Gobernación de Sucre, donde les mostramos las acciones claras para dejar huellas que se adelantan en nuestro territorio. 850 adultos mayores de toda Colombia participaron del 13º Encuentro Nacional de Adultos Mayores celebrado aquí en San Andrés Isla. Nuevo comienzo, otro motivo para vivir, donde la delegación sucreña se destacó por el dinamismo y entusiasmo con el que emprendieron todas las actividades. Durante 4 días, los adultos mayores de Colombia tuvieron otro motivo para vivir. Disfrutaron de recreación, deporte y cultura, pero también tuvieron el placer de conocer uno de los destinos turísticos más importantes del país, San Andrés Islas. El evento inició con un colorido desfile con comparsas de todos los departamentos. El recorrido se hizo por las principales calles de la isla hasta llegar a la playa donde se realizó el evento inaugural. Bueno, San Andrés, sabiendo que los adultos, que lo son para nosotros, significativos dentro del contexto de la idiosincrasia, nos preparamos, hicimos salir el sol bien temprano. Lo calmamos al momento de la marcha, la luna resplandeció como llena anoche y cada uno de los diferentes coordinadores del departamento y del gobierno asumieron la responsabilidad de finiquitar los detalles para una de las delegaciones. Así que hemos estado motivando voluntarios, invitando a toda la comunidad, visitando los almacenes, consiguiendo descuentos, consiguiendo paseos y otras alternativas que hagan de la estadía de los adultos de Sucre, especialmente, una estadía alegre, una estadía agradable y que terminen diciendo que pasaron como en su casa. Este evento, liderado por Coldeportes, es el reconocimiento del Estado colombiano al derecho a la recreación, especialmente en esta población. Las actividades que se desarrollan son actividades lúdicas, donde los abuelitos muestran su cultura, bailan, cantan y especialmente juegos, juegos como los juegos de la calle, dominó, parqués, y ellos también muestran sus tareas, sus trabajos manuales. Por Sucre asistieron 12 adultos mayores de las diferentes subregiones, quienes participaron activamente de todos los eventos, destacándose por las muestras culturales y gastronómicas presentadas. Sucre siempre se ha destacado en todos los eventos, en este 13 eventos, Sucre siempre ha sobresalido más que todo en la parte artística y cultural, en el caso de las artesanías, en el caso de la música, el folclore, la danza. Siempre hemos sido y nos han exaltado en todos los eventos. El departamento de Sucre siempre se luce, siempre ha sido cumplido con sus abuelitos y siempre con sus artesanías como estas engalanan el encuentro y satisface la curiosidad de todos los abuelos de Colombia. Los abuelitos de Sucre disfrutaron cada momento del encuentro. Me siento muy feliz, contento en el pueblo de San Andrés, en esta ciudad, pues mejor dicho. Me siento muy alegre, contento, porque la gente son amables y son vaqueros, todo bien. Y feliz, gracias a Dios, que estamos todos los adultos mayores acá y contentos. Estos abuelos fueron escogidos por sus talentos en el mes de agosto en la fase departamental realizada en Sucre. Los adultos mayores de Sucre tuvieron la oportunidad de compartir en tierras isleñas muestras representativas de nuestro departamento y conocer de otras regiones las tradiciones de todo nuestro país. 12 abuelitos partieron de Sucre y viajaron cientos de kilómetros para llegar a la isla de San Andrés, donde se realizó el Encuentro Nacional del Adulto Mayor Nuevo Comienzo.
llegaron con la ilusión de conocer esta isla paradisíaca del Caribe colombiano y con sus maletas cargadas de artesanías y muestras gastronómicas. El departamento de Sucre se ha destacado en este evento por la diversidad cultural y gastronómica que hemos traído. Nuestros stands han sido visitados por numerosas delegaciones. Trajimos artesanías, dulces típicos, comidas típicas, bollo, ajonjolí, queso. Esto les ha llamado mucho la atención. También hemos hecho el fandango de luna, donde hemos invitado a todas las delegaciones a participar con nosotros. Como siempre, estamos muy satisfechos porque el departamento de Sucre ha venido muy bien representado. El stand de Sucre fue uno de los más visitados. Ellos vendieron todos los productos expuestos y además recibieron a una invitada muy especial, la gobernadora de San Andrés, a quien le obsequiaron una artesanía para que recordara siempre a esta delegación. Estuve en el stand de Sucre, me regalaron una estera. También conocí las gaitas y vi como uno de nuestros abuelos, aún impedido de uno de sus órganos como la vista, dibuja y pinta la corraleja. Entonces estuvimos bien, Sucre ha traído su cultura y esta noche o esta tarde tendrán la danza de las negritudes en la que nos vamos a gozar. Esa es la representación de Sucre y allí vamos a estar para acompañarlos. La delegación sucreña disfrutó de expresiones culturales de otras regiones del país. Una de ellas, la interpretación de la marimba, ritmo que hizo bailar a las primeras damas de los municipios sucreños. Presentaciones de los otros países, también eso me ha entusiasmado para yo también coger experiencia de ellos y ellos que tomen experiencia mía. Y yo soy una negra aquí donde quiera que llegue. Los sucreños también tuvieron tiempo para recorrer San Andrés. Ellos se bañaron en sus playas cristalinas y pasearon en un crucero toda la isla. Recuerdos que ahora le contarán a sus nietos y le darán otro motivo para vivir. La música, la pintura y la poesía son algunos de los talentos que los adultos mayores de Sucre expusieron en el Encuentro Nacional Nuevo Comienzo. Hoy los nombramos sucreños visibles por haber dejado huellas y una buena imagen del departamento de Sucre en San Andrés Islas. Colombia Expresa fue el escenario donde los adultos mayores de Sucre demostraron todos sus talentos artísticos ante las otras 36 delegaciones asistentes al Encuentro Nacional del Adulto Mayor. José Bayona pintó ante el público un cuadro con un tema emblemático del departamento, la corraleja. Él solo puede ver por uno de sus ojos, condición que no es una limitación para realizar sus obras plásticas. Tengo ya un rato tiempo, varios años de estar pintando, pero eso es mío, natural, porque yo no he estudiado nada, ¿no? Demasiado. Y vengo en representación del departamento de Sucre a presentar mis obras de arte. Arte de pintura, ¿no? Artes plásticas. De manera que estoy contento con lo que puedo hacer. La cuota femenina de la delegación representó con altura a las mujeres sucreñas. Ellas interpretaron dos bailes típicos que hicieron mover a los asistentes de Colombia Expresa. Isabel Martínez es además una talentosa cantaora. A mí me llaman la loca en el pueblo de libertad. A mí me llaman la loca en el pueblo de libertad. Yo no me pongo rabiosa, ya aquí me tienen parada. Y siendo yo Isabel Martín, la esposa de Nicolás. Siendo yo Isabel Martín, la esposa de Nicolás. Mis amigas me critican porque me metí a cantar. Mis amigas me critican porque me metí a cantar. Y porque cuando tuve nueva, yo no le pude llegar. Ay, cuando no estaba a parir, entonces estaba a preñar. Cuando no estaba parida y entonces estaba preñada. El grupo también contó con un juglar, Pablo Narváez, quien asistió por quinta vez consecutiva a Nuevo Comienzo, quien es el encargado de interpretar el himno del adulto mayor. Cuando pienso en las canas que crecen y mirando un futuro de paz, mis sentidos se van apagando. Pero veo una luz más allá. Ya no temo el final de mis días. Solo busco el encuentro con Dios.
la alegría de llegar a mi casa, donde reinan la vida y el amor. Ya fuera cantando, tocando el acordeón, las gaitas o bailando, los sucreños se hicieron visibles en San Andrés Islas y dejaron huellas en los corazones de los adultos mayores de todo el país.